Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo. Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Oigo la Euskadi y me cago en todo! Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Pero te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla. No será piso franco. No hables de franco, que se enervan. 2 días lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca. Te presento a mi padre. Bueno, ¿y qué gano yo con esto? 3 días conmigo. ¿No te sobraba con 2 días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? Epa, esto es lo que te hace un atún de 920 kilos cuando te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ey, en euskera! ¡Euskadi tiene un color especial! Esa mano está baja. Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanda. Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos. Anchón también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano. Y luego ya por parte de Amá, Igartiburu, Erenchu. Coldo, te presento a Anne, mi Amá. Igartiburu. ¡Ay, mala hostia! ¡Casualidad también! Hasta mañana, corazones.